Pues aquí estoy remando con mi mujer, recordando viejos tiempos, antes de que fuéramos novios. Y tanto. Esta misma imagen se repitió. ¿Quién nos iba a decir en aquel momento que íbamos a casarnos y tener hijos y todo? Pero bueno, eso no es por el que quiero hoy hablaros. Esta canoa que estoy llevando es literalmente pésima. Tiene una gobernabilidad horrible. Si das dos paladas hacia un lado, tienes que corregir enseguida hacia el otro. Cuando se va a un lado, el momento de clavar el remo, si os dais cuenta, mirad cómo gira el fondo. ¿Os dais cuenta? Cuando uno corrige, corrige a veces en exceso y luego tienes que corregir en el lado contrario. Y se vuelve a... ¡Opa! Móvil, cariño. En resumen, que es hiper difícil de gobernar una barca de este tipo, porque cuando se va a un lado, al corregir, tienes tendencia a irte del lado contrario si no vas con cuidado. ¿Os habéis dado cuenta, y esto me ha pasado a mí en el ministerio, que la gente que ha tenido excesos en la vida, en un sentido, cuando han conocido a Dios, se han ido justo al lado contrario? Y tampoco es bueno, porque no encontramos el equilibrio. Jesús nos dice que Él es el camino, no la cuneta, sino el camino, el centro, el equilibrio. Es difícil seguir a Dios y ser equilibrado, pero no porque la culpa sea de Dios, sino porque la culpa es nuestra, porque tenemos tendencia, como esta barca, a irnos de un extremo al otro. Así que cuando te encuentres con alguien que no representa a Dios o lo que la Biblia enseña de una manera correcta, no culpabilices a Dios. Ten más bien paciencia con esa persona que está haciendo lo mejor posible para corregir su vida. ¡Cuidado! Y esto es una no minutina.